a 7 exfuncionarios de su municipio. 7 balas, un arreglo floral con un mensaje aterrador. Tus chupes, siempre te recordaremos. Recibió la madrugada de este jueves el alcalde de San Luis, David Rojas Maza. Este es un delito y estoy siendo víctima de estas personas inescrupulosas que ya no lo veo como un tema político, sino lo veo como un acto delincuencial en el cual no solamente están poniéndome en peligro, sino también amenazan a mi familia. Hijo de p***, tienes hasta este viernes para renunciar. Sé que vives en Tungazuca, sabemos dónde para tu mujer y tus hijos. Las amenazas llegaron vía WhatsApp al celular personal del alcalde la noche anterior a la entrega a este video. Eran las 6:08 de la mañana cuando dos hombres vestidos de negro bajan de este taxi amarillo con las 7 balas y el arreglo floral. Pero lamentablemente, como digo, acá hay personas que no nos quieren en esta casa municipal. Amparado posiblemente en intereses personales. ¿Por qué? Porque acá hemos combatido mafias delincuenciales. Mafias en las que se estarían beneficiando personas o se estaban beneficiando personas que no tenían licencias de construcción, licencias de funcionamiento, certificados de defensa civil, el tema de los estacionamientos en las vías públicas. Contra ellos, unidos a un funcionario que los ha patrocinado, también es que hemos puesto esta denuncia. Para el alcalde David Rojas Maza, detrás de este amedrentamiento que busca su suspensión por 30 días, estarían al menos 7 exfuncionarios del municipio que estuvieron trabajando hasta hace unos meses en las áreas de imagen institucional, rentas de seguridad y en el mismo despacho de la alcaldía. Tus chupes siempre te recordaremos, de entender porque usted los conoce. Usted decía amicalmente a alguien aquí. No, nunca, porque esa es una palabra ofensiva y denigrante. Pero sí lo he escuchado a un regidor, y así taxativamente, y es más, manejando inclusive desde sus páginas, con este tipo de calificativos peyorativos. La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios visitó la sede municipal tras una denuncia de presunta irregularidad en la gestión. Tras este hecho, los vecinos de San Luis se mostraron con opiniones divididas. Creo que todas las municipalidades deben de rendir cuenta de todo lo que se recibe y lo que se llega a repartir también, ¿no? Sí, sí le he visto que trabaja bien y que hace buen su trabajo, ¿no? No tengo, bueno, de parte de la zona donde yo vivo, que es Avenida del Aire, no hay quejas de parte de nosotros, ¿no? Este viernes, en Consejo de Regidores se votará por la suspensión al cargo del alcalde David Rojas, interpuesta por un vecino. Cayeron los...